Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, es crucial elegir productos de calidad que se ajusten a las necesidades de tu cuero cabelludo y tipo de cabello. Evita el abuso de herramientas de calor como secadores, ya que pueden causar daños en la fibra capilar. En su lugar, deja que tu cabello se seque al aire siempre que sea posible. Además, mantener una dieta equilibrada y saludable es esencial para la salud de nuestro cabello. Asegúrate de incluir suficiente proteína, hierro, zinc y vitaminas A, C y E en tu alimentación para promover el crecimiento y la fortaleza del cabello. Para lucir un cabello bonito y saludable, es importante prestar atención a los cuidados que brindamos a nuestro cuero cabelludo y cabello. Elige productos adecuados, mantener una dieta balanceada y protege tu cabello de los factores externos que puedan dañarlo. A continuación, te traemos una lista de 5 errores que cometes al lavar tu cabello. Presta atención. Pero antes, no olvides visitar estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Usar el mismo shampoo para el cabello y el cuero cabelludo. Es esencial mantener el cuero cabelludo limpio y saludable, ya que es la base para un cabello fuerte y hermoso. A menudo subestimada, esta parte del cuerpo merece atención para evitar problemas como grasa en la raíz y sequedad en las puntas. Utilizar champús específicos para las necesidades individuales de nuestro cuero cabelludo es crucial para abordar estas preocupaciones. Identificar si el cuero cabelludo es seco, graso, sensible o irritado nos permite tratarlo de manera adecuada y obtener los mejores resultados. 2. Frotar mucho el cabello al lavarlo. Incluso en las peluquerías, a menudo se frota demasiado el cabello, lo que puede causar encrespamiento al abrir la cutícula. Es importante masajear suavemente el cuero cabelludo con un champú específico y aprovechar la segunda aplicación para limpiar el cabello, dejando que el champú caiga y frotando suavemente con las manos. Al secarlo, evita frotarlo y en su lugar, envuélvelo con una toalla suave y presiona suavemente para eliminar el exceso de agua. Además, un buen corte de cabello también puede ayudar a controlar el encrespamiento. 3. No lavar el cabello graso lo suficientemente bien. Existe una idea muy extendida que sugiere que si tienes el cabello graso, deberías lavarlo menos para equilibrar la producción de grasa. Sin embargo, esto es solo un mito. De hecho, la acumulación de grasa puede obstruir los folículos capilares y hacer que el cabello se ensucie más rápido. Por lo tanto, es mejor lavar el cuero cabelludo graso en lugar de evitar hacerlo. Se recomienda lavar el cabello cada vez que se sienta sucio, incluso a diario, si es necesario, siempre y cuando se utilice un champú adecuado. Esto ayudará a mantener el cabello limpio, fresco y saludable. Además, es esencial usar un champú suave y específico para cabello graso, que controle la producción de grasa sin resecar el cuero cabelludo. Además de lavarlo con frecuencia, es importante evitar el uso excesivo de productos capilares como geles, sprays o ceras, ya que pueden contribuir a la acumulación de grasa en el cabello. Mantener una dieta equilibrada y beber suficiente agua también es fundamental para mantener un cuero cabelludo saludable. 4. Lavar mucho el cabello seco. Cuando se trata de cuidar un cuero cabelludo seco o cabello seco, la atención y la limpieza adecuada son fundamentales para evitar que se vuelva aún más reseco. Lavar el cabello con demasiada frecuencia puede eliminar los aceites naturales que lo protegen, por lo que se recomienda limitar la frecuencia de lavado a lo estrictamente necesario. Además, al lavar el cabello, es esencial utilizar productos suaves y humectantes que ayuden a mantener la hidratación y a evitar la sequedad. Para cuidar adecuadamente el cuero cabelludo seco o cabello seco,
es importante mantener una rutina de cuidado suave y humectante, limitar la frecuencia de lavado, proteger el cabello del calor excesivo y evitar el uso de productos químicos agresivos. De esta manera, se logrará mantener la hidratación y la salud del cabello, previniendo la sequedad y el deterioro. 5. Utilizar productos que no son adecuados para ti. Si enfrentas sequedad en el cuero cabelludo, es clave elegir champús suaves e hidratantes y reducir el uso excesivo de secadores y productos astringentes. Para contrarrestar la grasa en el cuero cabelludo, opta por productos con propiedades antifúngicas y antisépticas que contengan ingredientes como el zinc, la curvícea o la melaleuca. En caso de sensibilidad en el cuero cabelludo, busca champús calmantes con ingredientes como la menta o el eucalipto. Para cabellos secos, elige productos nutritivos con ingredientes como el karité. Si tiñes tu cabello, elige productos sin sulfatos para preservar el color. Si tienes cabello fino, evita productos con siliconas que pueden apelmazarlo y reducir su volumen. Para cabello rizado, la hidratación y la nutrición son esenciales para mantenerlo saludable y con un buen aspecto. Es importante lavar bien el cabello en hombres para mantenerlo limpio y saludable. La acumulación de suciedad, grasa y productos para el cabello puede obstruir los folículos capilares, lo que puede conducir a la caída del cabello y otros problemas capilares. Además, un cuero cabelludo limpio promueve el crecimiento del cabello y evita la caspa. Por lo tanto, lavar bien el cabello regularmente es esencial para mantenerlo en óptimas condiciones. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima!